Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Siete Días. Les habla Pedro Tarquis y vamos a analizar dos temas de actualidad. Uno de máxima y rabiosa eh, actualidad como es la firma del pacto entre Emiratos Árabes e Israel. Y un segundo en relación con una primicia que seguimos de hace tiempo que es una persecución hacia la figura de una política finlandesa por sus ideas cristianas respecto a, a la homosexualidad. Eh, para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Joel Foster, director de Evangelical Focus. Hola Joel, muy bienvenido. Hola, aquí estamos con muchas ganas de comentar la actualidad. Muy bien. Daniel Ofkan, director de Procesante Digital, que no solo participa, sino que es quien nos controla a todos desde la técnica. Hola, Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias, Pedro. Aquí estamos una vez más. Encantados de participar. Lo mismo digo. Y Jonathan Soriano, experto en actualidad internacional, que se posiciona ya como corresponsal universal de, de todos los eventos que ocurren fuera de España. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Pedro. Buenas. Bueno, pues empezamos con que la noticia que es una noticia importante a nivel político y ya veremos también si a nivel espiritual que es la firma de un tiempo de paz entre los hijos de abraham es decir los hijos de que vienen de, el, de aquella figura bíblica que son cristianos musulmanes y judíos que en la figura de emiratos árabes y de la nación de israel han firmado un acuerdo de paz bajo el amparo y el auspicio de, del gobierno de estados unidos y la figura controvertida siempre donald trump ¿Cómo ha sido esta noticia? Eh, ¿Qué nos destacas de ella? Pues sí, eh, Pedro, como, como decías, eh, Israel eh, ha firmado un acuerdo histórico junto con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Eh, lo ha hecho en, en la Casa Blanca este martes 15 de, de septiembre y, como decías, bajo la mediación de, del Gobierno de Estados Unidos. Eh, destacar del acuerdo que se llaman Acuerdos Abraham y que, según el Gobierno de, de Estados Unidos, abren la puerta a que musulmanes, judíos y cristianos vivan juntos, oren juntos y sueñen juntos en armonía, comunidad y paz. Como es bien sabido, eh, la región es una región conocida por sus conflictos históricos entre diferentes grupos religiosos y étnicos, así que supone un, un acuerdo histórico eh, el hecho de que comiencen a eh, descongelarse esas relaciones que durante décadas han permanecido eh, pues, eh, congeladas. Eh, Emirat, de momento Emiratos Árabes eh, firmó esos acuerdos con, con Israel en agosto, ya se, se, plasmó la, la, se materializó la firma con un vuelo directo desde Tel Aviv hasta Abu Dhabi y eh, en los últimos días Bahrein ha sido otro país que ha oficializado su, su inicio de, de, de mh, relaciones diplomáticas de nuevo con Israel. De esta manera ya son cuatro los países árabes que, que mantienen relaciones diplomáticas oficiales con Israel, eh, como hemos dicho, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, juntamente con Egipto y Jordania, que hace décadas que, que ya firmaron estos acuerdos. De los acuerdos simplemente destacar que se, tra se tratan de acuerdos eh, que enfatizan, además del de reinicio de las relaciones diplomáticas, la cooperación e económica en la región eh, y también eh, la cooperación... Eh, sociopolítica eh, bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos, ¿no? compartiendo objetivos eh, tanto en, en la economía como en la política. Eh, entonces, eh, básicamente esta es la información. Os lanzo también ahora un tiempo para comenzar a hacer preguntas y debatir. Desde un punto de vista político, entendemos que Israel se consolida. Pero a la vez eh, se crea como un, una división dentro del mundo árabe en que el, el Estado palestino se queda relegado y que Irán también se queda fuera de este pacto y de alguna forma disconforme con lo que está ocurriendo. Sí, eh, hay que. Hay que Irán no, no creo que se la pueda entender dentro del bloque árabe. Eh, Irán es un país mucho más complejo por la historia que tiene, viene del Imperio Persa, un imperio que fue luego conquistado por, por los árabes. Eh, entonces, eh, Irán eh, va aparte, ¿no? pero es verdad que en la agenda de Estados Unidos está, eh, tiene, está el objetivo de com competir con Irán por, el, por la hegemonía de, de esa región y en esa agenda entran muchos otros países, además de Emiratos Árabes y Bahrein, que, que ya son socios formales de Israel, entran muchos otros países como Arabia Saudí, que tampoco, también ven a Irán como un enemigo hostil para sus intereses en la región. En cuanto a la situación con Palestina, era muy interesante. En los últimos días, en las últimas semanas, en Protestante Digital también hemos hablado con, con otro tipo de expertos sobre este tema y todos coincidían en el sentido de que era tiempo, era el momento de avanzar, ¿no? de que el, el conflicto entre árabes y judíos en, en, la, en la zona de Oriente Medio llevaba mucho tiempo estancado y que estos acuerdos suponían. Esa descongelación, ese reinicio de las relaciones diplomáticas, y materializaban esa voluntad de avanzar en un conflicto estancado durante mucho tiempo, para el que se han presentado diferentes acuerdos de paz, y ninguno ha, ha resultado efectivo, ¿no? Incluido el, el, el actual gobierno de Estados Unidos también presentó hace, hace unos meses un, un acuerdo de paz que tampoco ha resultado efectivo. Eh, lo que puede resultar efectivo son estos nuevos acuerdos que. Que se están firmando. Entonces, sí, a ver cómo la, la expectativa está en ver ahora cómo re, reacciona el gobierno palestino ante estos acuerdos. De momento parece que no ha reaccionado muy bien, acusando de traición a, a, a algunos de los países árabes que ya han decidido reiniciar sus relaciones con Israel. Pero eh, a medida que más países se vayan sumando a esto, quizá esa presión eh, externa puede, puede hacer que cambie el discurso. En sí, medio de esto está también la figura Donald Trump, se apunta al tanto a, a efecto de las elecciones. Eh, es un logro, evidentemente, incluso ha sido nominado, aunque la nominación no significa da, más allá que el simple hecho de ser nombre a, eh, una, una, una de los muchos nombres para el Premio Nobel de la Paz. Es cierto que es el primer presidente que no ha iniciado una guerra, que, que es curioso con todos los conflictos que, que hay alrededor de su persona. ¿Cuál crees que ha sido el papel de Trump en, en todo esto? Bueno, la posición de Donald Trump ha sido más sencilla que la de algunos de sus. Predecesores. Es cierto que no ha no empezado ninguna guerra, pero porque ya estaba todo hecho en ese sentido, ¿no? eh, La retirada de tropas de Oriente Próximo, de países como Siria y todo eso, eran eh, cuestiones que ya se habían planteado en gobiernos anteriores, como el de Obama. Y realmente el hecho de que haya sido Trump podría haber sido perfectamente la legislatura siguiente o una legislatura anterior, ¿no? Entonces eh, tampoco creo que haya que darle más importancia eh, o más valor de del simple acto de, diplomático ¿no? de, de llevarlo a cabo, porque era una cuestión que ya se había comentado. Aparte de eso, eh, como decía antes, Trump ha presentado también un plan de paz para el conflicto entre Israel y Palestina, que con el paso de los meses se ha visto que no ha sido efectivo. Y esto nos lo han dicho también a Protestante Digital, eh, profesores de Universidad de Israel, eh, expertos... En relaciones internacionales eh, propios de, de, de Israel, ¿no? de, por, por ejemplo, de la Universidad de Barilán. Eh, todos ellos coincidían en que este plan, eh, que eh, implicaba también la anexión de una parte de los territorios del Valle del Jordán, no suponía una solución a, al conflicto. Y todos ellos optaban por eh, este tipo de acuerdos con otro, con otro, entre Israel y otros países árabes de la región. Así que. Eh, creo que eh, cuando se contempla la actitud de Trump eh, en este sentido, en el conflicto árabe eh, y judío en, en Oriente Medio, hay que tener eh, en cuenta los cuatro años de esta legislatura y ver que él también ha fracasado con ese plan de paz que presentó y que realmente está haciendo un trabajo como mediador, como mediador pero un trabajo... Que le ha venido facilitado también por la relación que ya tenía, una relación muy buena con países como Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudí, que lleva siendo desde hace décadas muy buena con Estados Unidos, con los diferentes presidentes que han, que han ido pasando por la Casa Blanca. Así que no creo que haya que destacar más allá eh, la figura de Trump, sino eh, creo que hay que poner el foco en, en el reinicio de esas relaciones y creo que hay que enfocarse en cómo va a afectar esto a la región, ¿no? Eh, un, esfu un esfuerzo muy valioso eh, que creo que podríamos hacer todos los medios es eh, dejar de lado un poco la huella de occidente en cada negociación de paz que se está produciendo en el mundo y enfocarnos en cómo la región está viviendo eso. ¿no? Creo que eso sería muy positivo Si sí, enfocándonos en la región, eh, lo que siempre pasa en lo que ocurre en torno a Israel es que especialmente en el, en el mundo evangélico, pues se eh, intenta interpretar o trasladar a una visión bíblica, a una visión de, de lo que está pasando en relación con, con las profecías. Mm, no sé si abro aquí también a, a Daniel Ofka, que también es un experto en, en todas estas teorías, teologías. Eh, ¿Cómo se está interpretando este acuerdo? ¿Tiene algún significado o al, cómo se está dando importancia desde el punto de vista bíblico a lo que está ocurriendo? Bueno, pues la verdad que hay mmm, diferentes interpretaciones, por supuesto. Depende mucho de la escuela eh, de, de interpretación de la escatología. Eh, está claro que cuando hablamos de, de Israel en los, últimos, en los últimos años y sobre todo desde su fundación, eh, su, su refundación como Estado, eh, ha habido muchas eh, interpretaciones bíblicas que, que se han de alguna manera reajustado a esta nueva realidad histórica. Muchas de las tendencias... Eh, proféticas que se estimaban o que se entendían de una manera alegórica, de repente empiezan a cobrar un nuevo sentido y de alguna manera entran otras escuelas interpretativas eh, que empiezan a ver el cumplimiento de, ciertas, de ciertos aspectos de la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que se aplicaban a, a Israel y que de repente pues, vuelve a tener un, un espacio físico y un pueblo en el que se podrían dar cumplimiento a estas cosas. ¿no? Es en ese sentido en el que siempre se ha especulado mucho sobre los pactos que Israel ha ido haciendo a lo largo del, a lo largo del tiempo. Eh, el pacto que hizo ya con Egipto, el, el pacto que hizo con Jordania en el año 94, y ahora también con, con respecto a estos pactos. Claro, aquí hay diferentes lecturas. Algunos eh, hacen una lectura... Eh, digamos, eh, muy positiva y, y realmente, eh, desde el punto de vista también escatológico, mmm, se apoyan en textos en los que se habla sobre eh, la paz y el deseo de paz sobre, sobre Israel y sobre la bendición que hay sobre aquellos que hacen la paz. Y esto, de alguna manera, eh, es lo que algunos están, están defendiendo. Estos acuerdos, en ese sentido escatológico, no, no tienen un, un sentido de acelerar ningún tipo de evento, sino que realmente es algo bueno, algo constructivo, algo que, que, que se interpreta en ese sentido de una manera muy natural, por así decirlo. Pero bueno, también hay, por supuesto, quienes pueden ver aquí el cumplimiento de algunas otras... Eh, de algunos otros textos que podrían ser un poco más inquietantes. Nos estamos refiriendo, pues, sobre todo, a cuando en el libro de Daniel, eh, el capítulo 9, se habla de los pactos de paz que, que alguien va a hacer con, con Israel, y que luego, pues, estos pactos a los tres años serán, serán eh, rotos, eh, evidentemente, pues, refiriéndose al anticristo. Bueno, evidentemente no estamos aquí diciendo ahora que Trump sea el anticristo, pero eh, sí que hay personas que, que de alguna manera están eh, defendiendo eh, de alguna manera que podría ser eh, esta una, una, una posible, un posible avance en este sentido. Eh, lo cierto es que no es fácil eh, el, el tomar tampoco una postura definitiva sobre este aspecto. Eh, en todo caso, creo que es mejor inclinarse por la prudencia. Eh, en uno de los reportajes que publicábamos en Protestante Digital recientemente hablaba de ello eh, José Hutter y decía que bueno a lo largo del tiempo también eh, hemos visto como muchas personas han dicho que eh, las señales que se estaban dando eran los indicativos de que algo iba a suceder como pueda ser la venida de Cristo o la venida del anticristo o la venida de una tribulación o la venida de un arrebatamiento y todas estas cosas eh, a veces eh, es muy difícil poder precisarlas y poder ajustarlas a los acontecimientos que están ocurriendo. Entonces, eh, bueno, personalmente creo que es importante estudiar la profecía también, por supuesto, es algo que está ahí en la Biblia, que es algo que le damos, que tenemos que darle importancia y su lugar, pero tenemos que ser muy cautos a la hora de aplicarlo a los eh, acontecimientos que, que ocurren en el mundo contemporáneo. Bueno, lo que podemos asegurarles que si una semana no ven siete días, es que el arrebatamiento <laughs> ha ocurrido. <o> sea que. <laughs> Les recomendamos verlo porque así estarán seguros. Bueno, pues sí. sí. Es interesante la, la frase esta de, que dice Trump de que vivir juntos y orar juntos. ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto es, es, es deseable esto de, de, de orar juntos? ¿no? O Está sea, cristiano. Eh, y casi me hacía pensar un poco en esto del, del cordero y león juntos y como si no pasara nada. ¿no? Sí que sí que tiene un lenguaje religioso también Trump que entiendo que apela también a, a los sentimientos de, de algunas personas que están involucradas en este acuerdo, no tanto por parte de, de, la, de los países musulmanes como de judíos, evangélicos y demás. ¿no? Yo creo que, como decía Dani, es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar, ver qué sucede y, y no, no abalanzarse. A menudo cuando sucede algo, el día siguiente ya tenemos la teoría que explica todo y lo mejor es esperar. Bueno, yo creo que lo de hablar juntos... Depende cómo se interprete, si es orar en el mismo espacio, cada cual en su casa, está bien, ¿no? Si es orar juntos, unos a la y otros a llave, pues ya la cosa es un poco más complicada. Bueno, pasamos en, a la segunda noticia que es inter, igual de interesante, quizás no tan impactante a nivel de medios de comunicación, pero que nos afecta directamente porque ocurre en Finlandia, eh, además de alguna forma avanza lo que puede ocurrir en el resto de Europa, y es eh, la auténtica persecución que está sufriendo una diputada finlandesa que es cristiana evangélica el nombre literal es Paivi Rasanen y ella está siendo in, interrogada y seguida por, por la fiscal de allí de, en Helsinki, simplemente por unas declaraciones, vamos a decir sencillas eh, ...del punto de vista cristiano en, en cuanto a, a la postura bíblica sobre lo que es la, la homosexualidad. No sé si nos pones un poquito al día, Joel. Bien. Eh, como comentaba, es un caso que explotó hace un año aproximadamente. Eh, Paivi Rasanen es esta eh, parlamentaria del Partido Cristiano Demócrata de Finlandia... ...que es un partido pequeño, que tiene unos cinco diputados en el Parlamento. Pero ella es importante en el país porque lleva mucho tiempo en política... Eh, y porque ella eh, ha sido ministro de Interior en un gobierno de coalición que terminó en 2015, es decir, alguien que ha tenido mucha repercusión pública y que ha tenido una, un papel importante en el Estado. Eh, ella es médico de profesión eh, y es interesante un, un dato que ella está casada con un, con un pastor de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Protestante Nacional de Finlandia. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que en junio de 2015, cuando se van a celebrar eh, el orgullo gay en Finlandia, como se hace anualmente también en España, en otros países del mundo, eh, se anuncia de que la iglesia luterana, justamente la iglesia protestante, liberal teológicamente, eh, se convierte en socio del, del, del orgullo gay como un, como un partner, ¿no? como una organización que se asocia con las celebraciones y las manifestaciones LGBT. Y lo que ella hace es pues, expresar su, su consternación o su sorpresa en Twitter y en Facebook. Y lo que dice es eh, simplemente cómo es compatible, estoy leyendo lo que ella escribió, cómo es compatible la doctrina fundacional de la Iglesia, que es la Biblia, con el enaltecimiento de la vergüenza y, el pe y del pecado como temática del orgullo. ¿Eh? Y después acompaña este tweet con un versículo de Romanos 1, 24 y 27, donde habla que la, 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 las personas al rechazar a Dios se dieron a a las relaciones con las personas del mismo sexo. En otoño de 2019 se abre una investigación, ella recibe una, una información eh, de que se abre una, una investigación contra ella por incitación contra minorías sexuales y de género. Y esto está en la ley de Finlandia, en el Código Penal, eh, se habla de la agitación étnica, que la agitación étnica que habla de la religión, eh, de, de, de la etnia, del origen, de la migración. Pero desde 2011 se incluyó ahí incluso los temas de eh, de sexualidad y de género en, en este código penal que habla de la agitación étnica. Por tanto, se empieza a investigar eh, y esto salta eh, a la prensa en Finlandia. Pero tenemos un, un periodista, un amigo en, en Finlandia, creyente, que nos alerta de esto y nos dice: Oye, tenéis que informar de esto, de lo que está comenzando a pasar en, en Finlandia con Pai Birrasanen. Y a partir de ahí hacemos el seguimiento. Y desde entonces ha habido pues, varios episodios. Eh, hemos podido entrevistar a, a esta político, es una persona muy sabia, muy equilibrada, para nada es una persona que podríamos calificar como homófoba o alguien que, 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 que en su reacción con, con las personas del, del otro sexo eh, se, se dirige a ellas de forma agresiva o con falta de amor. Eh, y por eso es interesante el caso. Creo que es un caso que tenemos que seguir de cerca porque es un país protestante históricamente que tiene una fuerte cultura bíblica y cristiana, que tiene una iglesia luterana que es el 60% de los miembros de, de, de la población y que comienza a, a perseguir a, a este político. Yo resumo brevemente lo que pasa desde entonces. Desde entonces se han abierto contra ella eh, una investigación por los tuits que hizo. Eh, otra investigación por un libro que escribió sobre cuál es la visión bíblica de la sexualidad de forma general, pero hablando también de la homosexualidad. Hace 15 años escribió este libro, pero que la fiscal general decide abrir un caso contra ella. Eso lleva a tener varias eh, interro interrogatorios o, o declaraciones de la policía eh, de Helsinki y después más tarde se abre un tercer caso contra ella por unas declaraciones en un debate en la radio pública finlandesa. Ella al principio comienza diciendo que ella está muy tranquila con esto, que ella eh, para nada cree que esto va a ir muy lejos, eh, y pese a que la policía varias veces ha dicho que los casos no son suficientemente importantes como para que sean eh, crímenes, eh, la fiscal general, de una forma eh, que, que Pai Berrazán considera que es política, eh, pues ha decidido seguir este caso adelante pese a, a que no hay suficientes indicios de, de criminalidad, y, y ahí estamos, en una situación en la que ella... Eh, declaraba esto, decía, es una experiencia surreal ser llamada a un interrogatorio policial sobre las enseñanzas de la Biblia en un país que tiene raíces tan profundas en libertad religiosa y libertad de expresión. Y ella dice que ella cree que eso es una campaña para, eh, para que los cristianos que tienen una visión bíblica pues se autocensuren ¿no? y tengan temor a expresar públicamente lo que piensan. Aunque lo has dicho, eh, resumiendo, son opiniones de hace bastante tiempo... Y en segundo lugar, son opiniones, vamos a decir, que en absoluto son de odio, ni simplemente es una opinión ética de lo que la Biblia expresa, ¿no? en cuanto, igual que no aprueba las relaciones extramatrimoniales heterosexuales, que es contraria a la práctica homosexual, o sea, que, que sin condenar ni, ni atacar ni, ni incitar al odio hacia quien esté o no esté de acuerdo. Sí, su, su crítica ni siquiera es, a, es al movimiento LGBT, sino es a la Iglesia, a la Iglesia protestante por unirse a algo que la propia doctrina oficial de la Iglesia es contraria a la, a la, a la fe. ¿no? Y unas cosas que ella también decía en, en algunos de estos artículos que hemos publicado en Evangelical Focus, que, que a ella le parecía que el desconocimiento general que hay en Finlandia sobre qué dice la Biblia o qué dice la, la fe cristiana sobre algunos temas es lo que hace que algunos se escandalicen ahora, como que no, no sabían que la Biblia decía eso, ¿no? y simplemente ya está explicando lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, ella ahora ha asumido, ella pensaba que esto sería algo rápido, ella ahora ha asumido que esto va a ser un proceso legal de varios años, que tendrá que defenderse eh, en, en juicio y que tendrá que hacer pues recurrir e, incluso, pues, incluso al Tribunal eh, Europeo, eh, pero, pero es un caso como decía al principio muy interesante porque ya no estamos hablando de un, de un país en el que hay una mayoría musulmana o de, otro, de otra religión, sino estamos hablando de un país teóricamente cristiano que empieza a perseguir a quienes públicamente expresan eh, las ideas que están reflejadas en la Biblia. ¿no? En consecuencia lógica, habría que tener a la Biblia como un libro prohibido ¿no? por, por incitar al odio a aquellos que, que, que no coinciden con el punto de vista de, de la fiscal que persigue a, 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 a esta diputada finlandesa. ¿Qué? Yo tenía una pregunta, Joel. Envío de gobierno hace poco, como en diciembre. No sé si esto ha tenido algún impacto en todo el proceso. No sé cómo, lo, cómo ha afectado, si ¿sí para mejor o para peor. No, no ha habido un, un cambio grande. La, la fiscal general toma este caso en noviembre de 2019 y desde entonces se ha abierto una tercera investigación. El proceso sigue adelante y todo indica. No sé si os acordáis, no sé en qué década fue, si los 80, los 90, en que a nivel fiscal y de impuestos en España se empezó a, a, como a perseguir a futbolistas y a toreros y a cantantes, como para que hacer un ejemplo público, ¿no? De, de ojo, paga tus impuestos porque te va a pasar lo que le ha pasado a este y a otro, ¿no? Y ella tiene la sensación de que esto es un poco esto, ¿no? Coger a alguien de mucha relevancia que lleva muchos años en política que se sabe que es una cristiana que cree la biblia sea luterana evangélica. no sé si el énfasis es más por la denominación sino más bien que cree la biblia. y hacer un ejemplo público de ella no es, es algo. Eh, sobre todo por lo que decíamos antes cuando la policía interroga y dice mira no tenemos suficientes indicios de crimen y vamos a cerrar este caso y la fiscal decide reabrir el caso continuamente. pues ahí estamos viendo que hay, que hay una, una línea de parte del estado de, de querer Ir más allá de, de ver si se ha cumplido la ley, ¿no? sino de, de cambiar tendencias sociales. Y eso es lo que ella identifica. Y ella decía que estaba preocupada por los jóvenes cristianos, especialmente, que crecen en un ambiente ya de más hostilidad, que quizá tienen menos experiencia en la fe o menos visión de las raíces cristianas del país, que, que, bueno, que lleguen a la conclusión de que es mejor no hablar de según qué temas de la Biblia, no sea que, que te pase lo mismo que a ella. ¿no? Uh -huh. Pero es tremendo. Es un, realmente es un totalitarismo. ¿no? O sea, que a veces se habla de las tiranías. Políticas que ha habido en Europa, aquí recientemente en España, con el tema de la memoria historia, la ley de memoria democrática que llaman ahora, y se dice que fue un, una, un gobierno totalitario que imponía una forma de ver la, las cosas a toda la sociedad, y lo que está ocurriendo en Finlandia es lo mismo, pero con otro sesgo, ¿no? que es el sesgo de, de la ideología de género que se puede respetar, pero se puede no coincidir con, con sus posturas, pero que con estas actuaciones lo que indican es también eso, un. Una postura totalitaria de, de esta, quienes son afines a nivel político a esta perspectiva. Y, as, y no la verdad lo, es que asusta. Claro, no, y no lo facilita el hecho de que la propia iglesia cristiana más grande del país eh, también se haya desviado de la Biblia, ¿no? Y, y no, no esté dispuesta a defender el terreno en cuanto a, a la libertad de expresión, ¿no? Ella, ella dice, mira, mientras la libertad de expresión, la libertad religiosa esté en la, en, en la constitución de este país... Yo creo que tengo las de ganar y en ese sentido es positiva, optimista y, y va a luchar a, hasta el final. Y, y creo que esa es la forma de acercarnos de los cristianos, especialmente en Europa, ¿no? que hay unos derechos adquiridos gracias a, también a, a la cosmovisión cristiana y protestante que han ayudado a formar una serie de derechos humanos, pues eh, apelar a ellos ¿no? mientras existan. Cuando dejen de existir ya, ya veremos cuál es el camino. ¿no? Pero en este momento en Europa, antes que alarmarnos, yo creo que este es el camino a seguir el que está tomando ella. Eh, eh, una, otra pregunta que estaba si la Iglesia luterana de Finlandia se ha manifestado también públicamente sobre todo este proceso que está pasando y ha, por ejemplo ha pedido públicamente que, que ha rechazado públicamente este tipo de investigación y ha invitado a, a, a esta diputada a un debate público simplemente o no sé si ha, ha pasado esto algo así ¿Qué, qué, qué actitud está teniendo la Iglesia luterana porque eso también ayudaría a rebajar la tensión supongo hasta donde yo sé, debates públicos ha habido el que eh, en medios de comunicación públicos seculares eh, y que justamente uno de esos debates es el que, el que le ha llevado a que se le abra otro, otro caso porque volvió a explicar lo que pensaba. ¿no? La propia iglesia sufrió, eh, no sé si fue a principios de la década de 2010, eh, que hubo como 8.000 personas que dejaron de golpe, eh, pidieron dejar la iglesia justamente por... Por unas declaraciones de ella anteriormente, no sé si fue sobre el aborto o lo demás. Es decir, hay, hay mucha gente que son miembros de la iglesia luterana de, de Finlandia que no creen en la Biblia. No, no solo eso, sino que hay muchos eh, pastores y líderes de la iglesia protestante de, de, de Finlandia que, que no creen en la Biblia. Por tanto, eh, para ellos tampoco no les interesa meterse a defender la posición de Paivi cuando no comparten con ella eh, la fe, en este caso, ¿no? que es algo, para nosotros es fuerte, ¿no? desde, desde el sur de Europa. Pensar que hay protestantes que, que no creen en la Biblia, eh, pero, pero en Escandinavia, en el, en el centro de, de Europa, es, es algo muy común y da la diferenciación grande entre evangélicos y, y luteranos. Y ella sigue siendo miembro de la iglesia luterana. Su, como he dicho antes, su marido es pastor de una iglesia luterana. Y cuando le hemos preguntado si, si, si pensaba abandonar la iglesia por este tema, ella decía que ella prefería quedarse en la iglesia luterana y tratar de, eh, literalmente decía, eh, despertar a los, a los dormidos. Y no quería abandonar un barco cuando se estaba hundiendo, sino tratar de salvarlo. ¿no? Bueno, la, la realidad cuando una iglesia es institucional de muchos años, que al final hay una gran parte que es un cristianismo nominal, simplemente es un carné o una etiqueta que uno se pone, pero no cree en, lo que, en, lo, en la base de fe real de esa iglesia. Antes has dicho una clave, pero yo creo que, que es importante decir, mientras la Constitución defiende la libertad religiosa, pero el problema es que está pasando en España con las leyes antihomofobia, que es decir se defiende la libertad de expresión mientras no sea delito de odio y qué es delito de odio es oponerse a la ideología de género. Entonces claro es como que aunque en teoría sigue existiendo libertad de expresión se castiga al que se expresa fuera de, la, de lo políticamente correcto, con lo cual es, realmente es un totalitarismo, ¿no? Es como aquello del de, de Orwell, de Rebelión en la Granja, que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Pues se produce esa situación en, jugando con las leyes. Sí, hay, hay quizá también eh, un, un aspecto interesante que tiene que ver con cómo las, las iglesias a nivel mundial están tratando este tema de la, de la homosexualidad, que es un tema que eh, ha producido un choque evidente eh, y que. Eh, sacándolo un poco de lo que es el plano ya público, sino más bien a, interno a, que tiene que ver con las iglesias evangélicas, ha habido muchísimas eh, divisiones generadas en torno a, a este tema. Por, oh, gracias a este tema, o por culpa de este tema, eh, ha sí. habido muchísimas separaciones en iglesias históricas. Eh, y bueno, la verdad que si alguien quiere examinarlo, desde el año 2000 aproximadamente hemos estado publicando muchísimas noticias sobre este tema sí. en Protestante Digital. Desde el año 2000 eh, ha habido eh, una división muy fuerte en la iglesia anglicana. Eh, que todavía eh, está por, por acabar de, de, de llegar a la separación fuerte, fuerte, que aún no ha llegado, pero que, que podría llegar próximamente. Eh, luego está también la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, que tuvo también una fuerte división a principios de, de siglo. Eh, bueno, las metodistas también, eh, las luteranas, algunas también, porque ha habido luteranas que han mantenido también la, eh, digamos, la, la visión eh, clásica, por así decirlo, de... De, acerca de la sexualidad de este aspecto y, y bueno, y, y, y sigue estando en discusión en, en, todas, en todas las demás denominaciones. ¿no? Eh, o sea que es un tema que, que realmente sigue estando muy, muy presente en ese debate interno en las iglesias y también, también, por qué no decirlo, también dentro de la Iglesia Católica. Eh, que también eh, hay momentos en los que podemos leer titulares a veces un poco aventurados sobre cómo se, se están abriendo o se están queriendo abrir hacia, hacia el tema de, de aceptar a las parejas homosexuales. O sea que es un tema que creo que también eh, afecta directamente no solo al, al discurso público, sino también a, a lo que es la Iglesia y lo que la Iglesia quiere ser. Al final, solo añadir brevemente, al final, Dani, lo que tú explicas. <coughs> pensando en las iglesias, es una cuestión de la autoridad de la Biblia, es decir, ¿qué, qué, qué, qué papel y qué autoridad tiene la Biblia en la vida de la iglesia. Y esto lo hemos visto en España también, el debate ha sido mucho menor hasta ahora, porque las iglesias evangélicas, que no son eh, iglesias protestantes grandes como en otros países, la mayoría eh, se han mantenido claras en cuanto a la visión eh, clásica, tradicional o conservadora de, de la sexualidad, como lo quieras llamar. Eh, pero es porque se considera que la Biblia tiene autoridad para hablar sobre ese tema. ¿no? Y justamente publicábamos esta semana en, en Evangelical Focus en Alemania, las eh, escuelas de la Iglesia Protestante Oficial de Alemania, pues están también promoviendo con la campaña todo el tema LGBT, incluso usando versículos bíblicos eh, como eh, el versículo bíblico que usaban es No, no tengáis miedo, que es lo, lo, lo que el ángel dice a María o lo que el ángel, los ángeles dicen a... A, a los pastores cuando nace Jesús y lo usan totalmente fuera de contexto para, para animar a que, los, a que la gente, eh, los estudiantes, expresen su, su sexualidad y su identidad de género diversa. ¿no? Eh, vuelve a ser lo mismo, los evangélicos en Francia, la mayoría siguen con la visión bíblica, la iglesia protestante oficial no. Eh, entonces, es una cuestión de si creemos o no que lo que la Biblia dice sobre la sexualidad es correcto y, 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 y que es bueno también ¿no? para nosotros, eh, eh, sea cual sea nuestra orientación. Sí, sobre todo yo pienso que porque hay, hay personas que se definen como cristianas que a, se apoyan en la Biblia para defender eh, el, que es aceptable la práctica homosexual, eh, generalmente dentro de, de una pareja. Y, y, y también dirían, no, yo es que estoy, me apoyo en la Biblia, ¿no? Igual que la Iglesia Católica se apoya en la Biblia, pero pone por encima el magisterio y la tradición de, de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que eso es respetable, pero lo que está claro es que es diferente. O sea, el problema es que al final se, se crea una confusión, ¿no? Es decir, somos todos lo mismo y, y vamos a, a, aceptar, a aceptarnos y estar unidos, ¿no? Yo creo que aceptarnos en el sentido de respetarnos siempre, nunca hay que caer en el discurso del odio que se cae a veces de atacar, estigmatizar, insultar incluso, pero lo que está claro es que son eh, posturas muy diferentes en cuanto a lo que la Biblia dice y cómo se interpreta la Biblia. Entonces yo creo que la visión... Tradicional evangélica es la Biblia es autoridad en sí misma y no admite interpretación sociológica cultural, sino dentro del propio eh, contenido de la Biblia y estas igual que la Iglesia católica con los dogmas, magisterio, etcétera, eh, lo ponen por encima de la Biblia. Estas corrientes que defienden la práctica homosexual dentro de la fe cristiana colocan la cultura, la sociología, la psicología modernas por encima de la Biblia. Yo lo vetar lo, como respeto cualquier otra opinión, pero tengo que decir, creo que no es lo que la Biblia dice. O sea, que, que yo pienso que ahí está el, el problema. Es decir, es que no somos lo mismo. Igual que no es lo mismo Alá, aunque sea Dios, que ya ve que es el yo soy el que soy, que, que se manifiesta en la Biblia. Entonces, yo respeto al que cree en un Dios diferente al, al, al del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no puedo decir que es el mismo Dios, aunque le llamen Dios. Entonces, yo, yo creo que ahí el problema es la la confusión, ¿no? Que, que al fin... Es todo lo mismo, que hablemos idiomas diferentes, estamos construyendo la misma torre. No, no, construye tu torre, tú te entenderás con Dios, pero yo creo que donde yo debo construir es encima de los cimientos de, de los límites que la propia Biblia establece. Y, uh -huh. y yo debo ser respetado en, en mi postura, igual que yo respeto la tuya, igual que tú crees que yo estoy equivocado, pero... Deja que yo piense que tú también estás equivocado y simplemente defienda lo que yo creo. Y esta postura de finlandesa de la propia iglesia luterana que no, def no defiende el respeto al que piensa distinto, pues hay en eso imponer a todos los cristianos una forma de, de pensar que en el fondo es un relativismo, ¿no? Absoluto. Uh -huh. Sí, de todas formas, me parecía un debate bastante ineludible. O sea, el de el que se está produciendo. Lo que debemos lamentar, creo que es la forma, la forma en la que se está haciendo, ¿no? El hecho de que, pues eso, se persiga a personas por el hecho de expresar su, su visión, no su opinión, sino su cosmovisión, su entendimiento de la Biblia y, y su fe, y también eh, su percepción y su entendimiento del carácter que, que es Dios, ¿no? Que al fin es. Al fin y al cabo es en lo que se manifiesta también el entendimiento de la Biblia. Pero lo que decía es, era un debate ineludible porque creo que también está sirviendo para al fin y al cabo ser honestos eh, dentro de las diferentes denominaciones, ¿no? Y ver realmente cuál era eh, la visión de, de cada persona y, y, y cuál era la, la posición de cada personas respecto a la Biblia. Creo que en ese sentido no, no, no utilizaría el término purga porque siempre es como muy despectivo, pero sí que es un ejercicio de, de honestidad y de, por decirlo de alguna manera, como de purificación de decir, bueno, eh, realmente la, la situación es la que es ¿no? Eh, mm. no, no hace falta tampoco vivir eh, escondidos y todos juntos como si no pasase nada Sí, lo preocupante ahí es que igual como una santa inquisición que persiguió al disidente Ahora hay una laica like inquisición que sí. persigue al disidente también. Entonces yo creo que eso es lo más preocupante, ¿no? No tanto lo que tú dices, de verdad tienes toda la razón y, y incluso es deseable, ¿no? Que seamos transparentes, que haya libertad, pero en esa libertad que, que, que todos podamos opinar y todos podamos elegir y uh -huh. posicionarnos ¿no? en, en nuestras posturas. Uh -huh. Pues nada, decir también que este, este tema de Finlandia lo ha sacado Angelica al Focus y, y realmente ha sido quien lo ha lanzado al a la luz de, de los medios de comunicación en todo el mundo, porque gracias a, a lo publicado en Evangelical Focus ha salido en, en revistas no solo en Europa sino incluso en Estados Unidos que han dado a conocer lo que está ocurriendo, que si no no se hubiera conocido. Lo digo para destacar y, y poner en valor el trabajo que, que se está haciendo y que, y que al final un país tan grande, bueno, tan grande y tan europeo y de tanta tradición como Finlandia, gracias a, a, al trabajo desde España. Y desde lo que se está haciendo en Evangelical Focus, pues se da a conocer para que, para que se sepa la importancia ahí de, de informar simplemente. Pues muchísimas gracias. No sé si, Daniel, ¿quieres tú de los comentarios, reacciones? Algún insulto, a lo mejor que no. Nos haya no, caído. no, no, no. <laughs> Nuestros seguidores son muy, muy respetuosos y, y muy amables también. Bueno, Han estado bueno. allí siguiéndonos bueno. eh, con atención Muchas gracias. y, bueno, sí. algunos comentarios. Eh, sobre todo, eh, Roger Marshall, por ejemplo, decía: mientras no exijan a la Iglesia Católica en España que se ponga al día en este aspecto, tampoco se atreverán a exigírselo a las Iglesias Evangélicas y esto va para largo. Así que, bueno, está claro que en ese sentido, pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Todavía. Pueden hacer alguna que otra amenaza, pero bueno, eh, de ahí a que nos empiecen a perseguir directamente, pues esperemos que, que todavía falte mucho para que eso, se, para que eso ocurra. Eso, eso es muy interesante porque la Iglesia Católica, que fue la perseguidora a los evangélicos, ahora es la que nos está protegiendo de, de que no ocurra esa, esa persecución. Sí, al menos, sociológicamente de momento, por lo menos. Sí, sí, una sí, sí, aportación interesante. Sí. Y bueno, pues agradecer a todos los que nos siguen en, en Facebook, también recordar que luego subimos eh, la tertulia a diferentes medios, está también en YouTube, también a aquellos que siguen eh, en eBooks, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en fin, en, en diferentes podcasts donde también se está publicando. Pedir disculpas también porque siempre tenemos algún error técnico y esta vez ha sido una cámara congelada, he estado allí congelado durante toda la tertulia. No es que se me haya quedado yo congelado, sino que ha sido un problema de, de la imagen. Pero bueno, el audio ha, ha estado llegando, que era lo, lo importante. Así que creo que bueno, por mi parte na, nada más. Pues nada, dar las gracias en, a, a todos nuestros oyentes y en especial también a Joel, Jonathan, Daniel por haber participado y bueno, les, si no ocurre el arrebatamiento, les esperamos aquí la semana que viene en siete días. Se despide de todos vosotros, Pedro Tarquis. Que dios os bendiga.